¿Qué pasa, gente? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy vamos a probar qué tal las primeras partidas en este nuevo evento de cazadores y rebeldes. En el menú del evento tenemos ir al juego, que nos llevaría a Mondstadt, no a este sitio en concreto, sino al teleport de Mondstadt de siempre, este de aquí. Aquí tenemos las recompensas del evento, bastante mora y bastantes protogemas, además de otros ítems, como podéis ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por 3 serían 450 protogemas, le restamos 30, 420 protogemas, que no están nada mal, la verdad, para uno de estos eventos. A ver cuánto cuesta conseguir esas moneditas, pero bueno, bastante bien. En objetivos tenemos más premios de mora, bastante decentillos. Captura un rebelde, gana como rebelde sin usar camuflaje. Ahí nos ponen que el límite de monedas se incrementa en 600 a partir del segundo día y durante los siguientes 6 días del evento, así que no vamos a poder rushear gemas para el banner este de Zhongli, por desgracia. En la vista previa del evento aquí tenemos distintas zonas en las que podemos jugar y las recompensas de monedas, ¿vale? Por cada victoria nos darán 100, como cazador por cada rebelde atrapado 80, cada vez que consigas una gracia, que son una especie de bendiciones, 50 más. Por último, ahí en la parte izquierda tenemos el menú de técnicas secretas, donde podemos ver las habilidades que tenemos disponibles tanto de cazadores como de rebeldes. Captura, elimina camuflaje en la habilidad elemental, y en la habilidad definitiva tenemos aquí distintas para elegir: confinamiento, vista de conjunto, intuición. Y en este menú, sin más, podemos cambiarlas y elegir la que más nos guste. Y aquí en la segunda pestaña tenemos la de los rebeldes, ¿vale? Igual, tenemos distintas habilidades. Pues venga, más o menos he explicado el rollo, así que vamos a probar en la primera partidita. Yo aún no he jugado, chavales, así que seguramente dé bastante pena, vamos a ver. Vale, estamos en el equipo de los rebeldes, o sea, tenemos que escondernos, gente, y estamos ahí, vale. Camuflajes de esta zona, fardos de heno y cajas de madera, ok. Cambiar personajes o técnicas. Vamos a pillar a Chichi, que es pequeñita, ¿no? Yo qué sé, ya que estamos. O Diona, venga. Claro, para cazar mona debe ser bastante buena. Vale, a ver qué disfraces tenemos. Cajita. Y heno. Vale, vamos a ver si podemos ponernos... No hay heno por ahí. A ver aquí. Un poco más giradito, así que no sea tan perfecto. A ver. Vamos a ver si cuela, gente. ¿Qué? Está... Vale, gente, en esta partida hemos perdido lamentablemente, pero mirad, aquí salió una gracia que la acaba de recoger el cazador. Salen en el mapa y hay que ir a buscarlas, ¿vale? Eso nos dará una bendición, como veis ahí. Usó vista de conjunto, que es el ultimate, gracias a esa bendición, a esa gracia. Y así es como funciona, a ver si aguantan los coleguitas. Mira, aquí está Xiao escapando. Dale, bro. Ya se escapó durísimo. Bueno, gente, quedan 30 segunditos. Parece que van a carrear los compañeros esta. La suerte del noob, supongo. 200 moneditas por no hacer nada, así que cojonudo. Vamos a echar otra, lógicamente, que en esta ha dado auténtica pena. Vale, gente, nos ha tocado cazador. Uf, ojito, se viene. Vamos a ir con mona, lógicamente. Voy a revisar las habilidades, a ver si hay alguna que me interese más. Pero bueno, la primera vamos a dejarlo así por ahora. Tengo que estar atentos a ver por dónde van. Puf, estos arbustos no me dejan ver nada, tío. Vale, parece que vi uno irse por ahí por la izquierda y los otros están ahora mismo protegidos por el arbusto, ¿ok? Voy a ver si los veo salir por la derecha o por la izquierda para tener una idea de dónde están. Vale, no he visto nada, vamos a salir ya. Creo que tiene que haber uno por la izquierda, pero bueno, a ver qué pasa. A ver cómo es el ataque normal. Vale, nos tira ahí como una indicación de que está por ahí arriba uno. Tiene bastante cooldown. Y la habilidad, vale. Vamos revelando en área. Ojo, estos dos que están muy pegaditos. Vale. Mira, mira eso ahí arriba. Eso tiene que ser uno, tío. ¿Qué hace un ¿Cómo se pone de espantapájaros ahí arriba el personaje? Voy a ir por aquí para que no se eche a correr, rollo. Buah, no me he dado cuenta. Porque si no... ¿Qué? ¿Qué cojones?
Estaba aquí achantada la tía, sin transformarse ni nada. Ey, ¿qué pasa? Vale, vamos a ver si sigue ahí el de arriba. Tengo que subir por el árbol. Este sigue aquí, ¿qué se cree? Que soy tonto. ¿Cómo va a estar ese espantapájaros ahí? Tiene que ser alguien fijo. Venga, vamos a subir ya a lo loco. A ver. ¡Eh! Ah, era un señuelo. Creo que era un señuelo, por eso no lo pillé. ¡Cabrón! Vamos, mona, dale ahí, agüita. Sí, sí, tú quédate ahí. ¡Eh! Ah, vale, ahora sí. Vale, pues tenemos dos, gente. Si no, habrá que estar atento cuando salga la gracia para pillar el ultimate. Estos dos, ¿no? Es que no sé cuál es la otra, el otro camuflaje de este mapa. No lo leí, chavales. No sé si son los arbolillos esos. La gracia, la gracia, la gracia. Let's go. A por ella, a por ella. ¡Eh! ¿Pero qué hace ahí? ¿Cómo va por ella? ¡Qué cantazo, tío! ¿Eres tonto o qué? ¡GG's! Tío, la gente está loca. ¿Para qué pillas eso, tío? Tampoco es que vaya a ganar automáticamente, ¿no? Bueno, estuvo guapa esta. 516 moneditas. Vale, bastante mejor. Vale, vamos a seguir dándole por ahora de cazador. Bien, pero de rebelde doy pena, macho. Vale, nos sale rebelde de nuevo. Vamos a revisar por aquí. Vale, vamos a probar ahora la de señuelo, a ver qué tal. Vale, lo mejor es escapar por aquí, porque con estos arbustos no nos puede ver si nos metemos por esta zona, ¿vale? Y ahora a ver en dónde nos ponemos. Vale, el tema es que el señuelo le obstruye la visión, así que la clave será poner el señuelo en un sitio donde vaya a chequear antes de vernos a nosotros, o sea, como por aquí. Tenemos otro en 18 segundos. Y nosotros nos vamos a poner aquí, a ver qué pasa. A ver si pilla antes el señuelo que nosotros y le obstruimos la visión. Por ahí está el hicho. Es que esta es bastante difícil, la verdad. Para esconderse, creo. Vale, deberíamos intentar poner otro señuelo por aquí para obstruir la visión de nuevo. Mierda. Vale, se comió el señuelo, creo, ¿eh? Lo más lógico sería que ahora subiera por aquí y nos pillase, pero bueno, a ver qué pasa. Vale, tenemos que intentar movernos ahora y seguir poniendo señuelos. Nos debería haber visto, pero bueno. Vale, vale, pinta bien esta, chavales. Tenemos muchos señuelos, lo que pasa es que claro, si lo llenamos mucho, mira cómo tengo esto. Vale, parece que por esta zona se ha dado medio por vencido, tal vez por los señuelos, así que puede que estemos colándosela. Ojo que se acerca. Vuelve a chequear por aquí, Buf, estamos muy jodidos ahora, chavales. ¿Se vuelve a ir por abajo? No me lo creo. Me va a pillar. Vale, no, 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 no. Y eso que cambié de color y todo. Quedan 40 segundos. Vale, ahora hay que estar alerta, porque si eso hay que escapar corriendo. No pilló a nadie este tío. Guau, pues en esta. Mira, ahí va la Kiki, ¿la ha visto? Ah, no, que es una Fischl. Sí, una Fischl. No, no te acerques a mí, perro. No te acerques a mí, perro. ¿Por qué no le pilla, tío? Eso es lo que me pasó antes a mí, tío. Vale, pues nada, GG's. Hostia. Vamos a poner señuelos que ya no nos pilla. Mira. Ah, mira, estaba al lado mío el otro, tío. No lo sabía, estaba al lado de mí. Estuvo guapa esta, chavales. La verdad es que no es el contenido de late game que esperamos, los que estamos esperando cositas interesantes de Genshin Impact, de mi joyo. Pero bueno, está decentillo, podríamos decir.
Para echarse unas risas está bastante bien, pero bueno, eso, la pena es que con amigos no te dan puntos, solo te dan puntos con otros jugadores. Ya me contaréis en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. Y nada, espero que tengáis un muy buen día. Suscribíos si aún lo estáis, porque se vienen vídeos de tiraditas y sorteo de una cuenta con muchos deseitos para vosotros, para que os saquéis a Eula si no la sacáis en vuestra cuenta principal. Nos vemos en el próximo vídeo.